gracias por continuar con nosotros y con toda la información que se genera. Y hasta ahora damos paso a las noticias de la salud. Vamos a estar hablando el día de hoy de un tema muy importante que tiene que ver con los cuidados en los oídos, especialmente esas recomendaciones, por supuesto, que debemos tener muy en cuenta. Pero antes, Cable Noticias tiene información de interés para su salud. En ocasiones hay objetos que se quedan en el oído. Estos pueden ocasionar dolor, sensación de oído tapado y algunas situaciones, incluso hasta la reducción en la capacidad auditiva. Pero, ¿cómo llegan estos objetos a esta zona de nuestro cuerpo? Pues lo cierto es hasta que una pequeña mota de algodón que se haya quedado en el oído puede generar serias molestias y complicaciones. Para ello nos acompaña la doctora Laura García. Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio de Cable Noticias. Y es válido y uno comprende que sobre todo en los más pequeños, objetos como el lápiz o incluso un esfero, perfecto. Pero, ¿qué objetos extraños pueden llegar? Ustedes mencionaban que el tema insectos, incluso hasta llegan y uno ni por enterado se da, doctora. Cualquier objeto que pueda entrar dentro del conducto, los niños introducen puntas de lápiz, los insectos, los mosquitos, hasta larvas de mosca pueden existir en el conducto auditivo externo. ¿Qué complicaciones puede traer cuando no se presta atención? Porque a veces es el mismo dolor y la misma molestia la que avisa y no hay la prevención durante ese tiempo antes de que vengan las complicaciones. Las complicaciones más grandes son perforación del tímpano, infecciones en el oído, supuración, pérdida auditiva, ruidos en el oído y hasta vértigo incapacitante. ¿Cómo empieza uno a detectar, doctora, estas complicaciones, por supuesto? Porque a veces, y se lo digo con conocimiento, uno no sabe si es que es una gripa, si es alguna situación, porque los síntomas pueden ser fiebre, malestar general, y se va uno a dar cuenta y tiene que ver es con el oído. Cualquier síntoma del oído, es muy complicado examinar el oído. La mamá puede observarlo desde afuera, pero es muy complicado porque el oído más o menos tiene una longitud, el oído externo tiene una longitud de 2,5 centímetros. Caben muchísimas cosas. Entonces es importante que cualquier síntoma lo consulten con el médico. Doctora, aparte de estas complicaciones, ¿qué otras enfermedades, de pronto por no prestar mucha atención, por accidentes, se pueden llegar a presentar justamente en este tipo de situaciones que involucren directamente al oído? No te entendí la pregunta. Cuando uno, digamos, está involucrado con este tema de cuidar el oído, de los tratamientos, ¿cuáles otras complicaciones se pueden llegar a presentar? Bueno, los pacientes cuando se sienten tapados intentan destaparse el oído, por decirlo así, con objetos extraños, se meten agujas, se meten el mismo dedo y eso puede llegar a lesionar el conducto, a lesionar la membrana del tímpano y hasta perder irreversiblemente, de manera irreversible la audición. Entonces es importante que cuando se detecte algún cuerpo extraño no se intente con ningún objeto extraerlo. Esa recomendación y ahí detengámonos un poco. Uno como mamá lo primero que hace es, si se asusta, pues llegar a mirar cómo puede sacar. ¿Qué debe hacer uno y cuál es la recomendación entonces en ese caso para prevenir? Hay diferentes tipos de cuerpos extraños. Cuando son objetos vivos, animales, mosquitos, se introduce agua para matarlos y así poderlos extraer más fácilmente, pero eso lo hace un médico. La mamá simplemente si queda por fuera, si se observa el objeto directamente ahí por fuera, se puede extraer, pero si está muy localizado, muy pegadito a la membrana timpánica, es mejor que las mamás no metan nada dentro del oído. Antibióticos, a veces muchas llegan a cometer el error de formular. Entonces, pues como saben que lo que le van a dar más o menos y el peso del hijo y la cantidad, pues lo formulan y entonces ellas van a la droguería y compran un genérico y lo empiezan a suministrar. ¿Qué tan riesgoso puede llegar a ser esta práctica y cómo hacer para controlar este tipo de situaciones? Porque uno no, definitivamente no sabe de verdad qué es lo que está pasando con el niño o la niña, ¿no? Con los antibióticos hay que tener mucho cuidado. No todos los dolores de oído son secundarios a infecciones. La indicación principal para los antibióticos es una infección. Y si no hay infección, no hay necesidad de dar antibiótico y puede causar alergia al paciente y puede causar ciertas molestias gastrointestinales, le puede ocasionar vómito, gastritis al niño. Entonces, los antibióticos hay que manejarlos con cuidado. En la farmacia, pues, sin prescripción médica no es bueno darlos. Doctora, también usted toma y aborda el tema y muchos estarán preguntando, y yo le hacía la pregunta también en la pausa, sobre la otitis.
¿Qué es esta situación que se presenta? ¿Cómo se trata? ¿Esto se soluciona alguna vez en la vida o esto es una condición con la que tiene que vivir la persona continuamente? Hay diferentes tipos de otitis. En los niños se produce mucho la otitis serosa, nosotros llamamos, es como una acumulación de moco dentro del oído medio que causa pérdida auditiva y bajo rendimiento escolar en los niños. Entonces, ese tipo de otitis sí se puede resolver, se resuelve con antibióticos. Muchos niños tienen de base procesos alérgicos que hay que mejorar para curar estas otitis. Entonces se manejan con antibióticos, antialérgicos, y si no mejoran los niños con estas otitis, recurrimos a la cirugía, que básicamente es colocarle unos tubitos de ventilación en las membranas timpánicas para que haya una buena ventilación en el oído y se salga todo ese moco que hay en el oído medio. ¿Por qué se presenta, doctor? Por procesos alérgicos, los niños por lo general tienen unas obstrucciones, digámoslo así, que se presentan muy frecuentemente en la parte posterior de la nariz, muy cerca al drenaje del oído, y eso ocasiona que no haya un adecuado drenaje de las secreciones del oído medio. Doctora, en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones también? Porque algunos casos no es, usted lo llama... con cera, cerosa, no se produce esta situación, sino que son otro tipo de complicaciones. Pues uno no ve en el oído nada raro, no le revisa y no hay nada raro, pero tiene fiebre, manifiestan dolor. ¿Qué debe hacer uno en esos casos y qué acciones a largo plazo no ejecutar o no realizar para complicar? Bueno, como te decía, la otitis cerosa, lo decimos de cera, de cerosa no por cera, sino por acumulación de moco en el oído, uh-huh. ¿Sí? Y lo que te decía, hay que manejarlo es con antibióticos. Sí. Hay otro tipo de otitis que se presentan más que todo en los adultos, que es cuando se presentan perforaciones timpánicas y hay supuraciones crónicas. En este caso hay que realizar tomografías del oído para detectar hasta qué punto, hasta dónde está la infección y poderlo tratar la gran mayoría de veces quirúrgicamente. Si uno no le presta atención a estas situaciones, ¿puede haber alguna complicación? Sí, sí, sobre todo en las otitis. Las otitis en los niños puede haber bajo rendimiento escolar, uno piensa que el niño está distraído en el colegio, no rinde y simplemente es porque no escucha bien. Entonces es importante que los niños así no manifiesten dolor, los niños muy pequeñitos no manifiestan dolor, se rascan el oído simplemente y esto puede ser una indicación de presentar una otitis. En los adultos sí puede haber supuraciones crónicas que pueden llegar a infecciones bastante graves, hasta infecciones cerebrales. Entonces, sí es importante ponerle atención a este tipo de infecciones. ¿La natación, doctora, puede llegar a afectar y a complicar este problema de la otitis? Sí, el oído no se le debe echar agua, por decirlo así, de ninguna manera. Cada vez que se baña el niño, cuando tiene una otitis, es importante recomendar siempre una mota de algodón con mucha vaselina y ocluir el conducto para que no entre agua. La cera precisamente tiene elementos para evitar el ingreso de agua al oído. Entonces, la piscina, el ingreso directo de agua dentro del oído, sí puede tener repercusión en otitis recurrentes. Doctora, cerramos nuestro espacio y recomendaciones rápidas y puntuales para papás, mamás o todos los que estemos cerca a un niño, una niña, incluso nosotros mismos, para cuidar este órgano de nuestro cuerpo tan importante y por supuesto para tomar las acciones adecuadas. Importante saber cómo está oyendo su hijo, hacer tamizajes auditivos anualmente, pues eso la gran mayoría de los colegios lo solicita, pero muchos colegios no lo hacen, entonces los papás no se dan cuenta sino hasta cuando están muy grandes que el niño ya no escucha. No introducir nada dentro de los oídos de los niños, no limpiar con copitos, los copitos no son buenos para el oído, pueden introducir la cera mucho más dentro del conducto y perforar los tímpanos. Y cualquier bajón en el rendimiento escolar puede ser secundario a una otitis en los niños. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben las importantes recomendaciones, por supuesto, que en este tema hacen los expertos. Nosotros hacemos una pausa y en segundos regresamos.